¡Eso! ¡Buenas noches, América! ¡Bienvenidos al programa campeón! ¡Estos son los Mamones! ¡Y arrancan así! Ayer fue el día del vino y Palito Ortega vino a cantar. Dos cosas muy importantes que las tenemos que disfrutar. Si ya compraron pan dulce y sidra para brindar, acá te aceptamos todo lo que importa es festejar. Acá te aceptamos todo lo que importa es festejar. Buenas noches, señoras y señores, en vivo. Hola, Silvina. Hola, Sonia. Señoras y señores, con nosotros Martina Sotopose. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, ya? ¡Mira lo que se tocó! Gracias por acompañarnos, Martina, hoy, ¿eh? Gracias por la invitación. Una diosa. Pónganse cómodos. Hoy tenemos realmente para variar, ¿eh? ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué dice? Ninguna es tu cámara, estúpido. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál te estoy diciendo? Hoy tenemos un programa. Hoy tenemos una invitada que quizás te diría muchas y muchos de ustedes no saben que está en la Argentina. De repente dice, ¿en serio está en la Argentina? ¿De verdad está pisando suelo argentino? No la vieron en ningún programa de televisión todavía. La vas a ver acá, en Los Mamones, señoras y señores. Invitadaza. Y además, bueno, ella te tiene una incógnita. Es artista, es muy querida. Te tiro otra incógnita. Su nombre empieza con Mónica y termina con Ayos. ¡Ay, qué amo! Yo no, no me hagas decir cosas de la de invitado. Si el invitado está escrito en el escritor. No es lindo, me dice que es lindo, pero ¿cómo vendemos? Si este Chris tiene razón, lo que mira, me acabo de dar cuenta, después de un año entero, que me siento un pelotudo. Mónica Ayo, ¿está en el país? ¿Estará en la Argentina? Se están riendo todos de mí, eso es lo que pasa. Silvina, sí. La patita, por favor, de la suerte. Claro, necesitamos la patita de la suerte. Te voy a decir algo, mi copa nueva está feliz porque le va a llegar la suerte bien cerquita. Tu patita está feliz. Escuchá que le decimos a Silvina recién, a la patita que está feliz, perdón, José. Con Anto le decimos, ahora se puede viajar, pero sin cuotas. O sea, hay que pagar de una para viajar al exterior. Acaba de salir en todos lados. Y dice, ¿yo también? Dice, ¿y vos no? O sea, ¿ruso? Sí. ¿Quién vino al programa de hoy? Dale, está escrito acá. Me vuelvo loco, Jay. Una noche, bien arriba, que hacemos la fiestita. Hoy en Los Mamones. Mónica Ayos. En vivo, la pregunta, ¿dónde está Estelita? Prepárate porque ya comienza el show. Ya estás en Los Mamones. Mónica Ayos. Hola, quiero a Mónica Ayos. Antes de arrancar con el programa de hoy, quisiera agradecerle primero a Juan Pablo González, nuestro director, y a toda la técnica, lo decimos de verdad, por más que me dijeron decilo, lo siento de corazón, porque los huevos que le ponen a cada musical, a cada cosa que hacemos, lo de Palito ayer, que fue de antología, escribieron un programa en la historia de la televisión, muchachos, quiero que lo sepan. Lo hicimos entre todos. Sí, señor. Y a pesar de estar todos tan contentos, miren esa cara de culo. Ay. ¿Qué le pasó? Ay, pensé que le hacía por... No, perdón, Martina, no. Pero resulta que Gaby siempre nos viene con este tema. No la bajes, Gaby. Ay, mamá, pero ¿qué te pasó, Gabriel? No, que estoy viendo el tema de vacaciones, ¿viste? Y la verdad, tengo ganas de ir al Caribe, como el año pasado. Ah, ¿y fuiste al Caribe el año pasado? No, no, también tuve ganas. Ah, también tenía ganas. Ya sabes, en una sola cuota, si querés ir, ¿eh? A de ahora. Las noticias de hoy están auspiciadas. Y vos también, Silvina, ¿eh? Sí, sí, yo ya entendí. Con Centro Hogar, renovar tu Smart TV es súper fácil. Aprovechar las cuotas sin interés con la tarjeta de tu banco y disfrutar de las cuotas sin interés de tu casa. Mira, dale. Comprar en Centro Hogar es súper fácil. Llévate los mejores televisores en hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco. Centro Hogar, acompaña tu vida. Escucha alto porque sigue. Dice Silvina, para mí lo van a cambiar.
Para ella, claro. Tenemos las noticias. Le pusieron un pasacalles en el que la acusaron de devoradora de hombres casados. Tuvo una insólita reacción. La doctora Lorena Jara Oroa se encontró con un scratch en la puerta de su casa. El episodio ocurrió en Paraguay. Es furor en las redes sociales. ¿Tenés la foto del pasacalles que le habían puesto? Dice, felicidades, gran devoradora de hombres casados, destructora de familias. Okay. Doctora Lorena Janoroa, toda la felicidad del mundo para... ¡Ay, para! Me mata que le respeta el título universitario, ¿no? Hasta cuando la escracha, como putear a alguien, pero sin dejar de tratarlo de usted, ¿eh? Ojo. Lo tenemos en exclusiva también, la exclusiva de que la doctora también le contestó con un pasacalle, pero de puño y letra, lo tenemos, ¿no es cierto? A ver, Caserta, ¿qué dice, Russo? A la letra de los médicos. La letra, a ver, no sé qué dice. Lo último dice ibuprofeno. Pará. Ibuprofeno dice. Ah, un buen crítico. Un ibuprofeno. Claro, porque es como una receta de un médico, ¿entienden? Díganme que la agarraron todos. Igual dicen que desde que le pusieron el pasacalle, la doctora como que triplicó las consultas, lo cual no sería raro si no fuera porque es ginecóloga. De hombre la consulta. Que el señor de las pancartas tiene como un formato que dice felicidades, te recibiste, y bueno, después lo adaptas. Sí, sí, claro. Depende de qué, de cómo, no, de lo que sea. Va, me gusta, devoradora de hombres casados. ¿Suena a nueva película de los 80? Sí. Nico y Aníbal contra la devoradora de las berlinesas, claro. Claro. Guarda, ¿eh? Qué linda escena esa de Mingo y Aníbal, que tenía la funda de fraile en el sillón, ¿se acuerda, no? Y Mingo se sienta. Es tremenda esa escena, todos la recordamos. Yo no vi ti, sí vi Monguito, ¿sabían, no? Eso. No, vos no viste. ¿Qué? No vi este, pero vi Monguito. Es lo mismo. Misma cara. Misma, ¿qué? Era lo mismo, dice Gaby. Era sí, parecida. No, era mejor Monguito. Pero misma cara, mismas poses. La doble de Wanda Nara sorprendió a Guido Casquen. Bienvenidos a bordo, ¿eh? La joven participó de los parecidos. Se aseguró que muchos la confunden con la mediática. A ver el video, ¿lo vemos? A ver. Sí. No, mira. No. Cuando la ves es. A ver. Mira Wanda Nara. O sea, hijo de puta, no se va a hacer eso. Es Wanda Nara. En serio, mira. Qué fuerte. Sí. Mira cuando se puso el costado. No. Mira. En serio. No se puede creer. Sí, no, sí. No. Cuando te pone de costado, como se pone ella, mira que hace así como diciendo. Algo me hice las uñas en sí. Super Niles. Sí, algo hay. Como la Wanda se crea Wanda Nara, locutor. Me gusta. Bien, porque le puso a gente. Además, esa cara de desafectada estaba muy bien, todo. Muy bien. Me parece bastante bien. A Wanda. Está parecida que Andrés Nara. Ya pidió el teléfono para ver si se puede meter, aunque sea en Wanda Gate de la doble, porque ya no le dan bola en ningún tema, pobrecito Andrés. ¿Sabes lo que hubiese pagado por ver a la doble de Wanda con la doble de la China y el doble de Icardi tomándose la temperatura en vivo? ¡Oh, Dios! Lo hizo con el doble de Fantino. Oye. Y la doble de Susana. El 29 sale lo de Fantino. Ya no es chivo de nada, pero el 30 sale lo de Susana, el 29 sale la China. Queremos ¿A quién quieren escuchar? ¿A la China o a Wanda? A Wanda nada. No, es que a Wanda... ¿Podemos transformar el programa en otra cosa en 2 segundos? Yo quiero escuchar más a la China, creo. Bueno, sí, a la China. No importa lo que digo. La odian. El gesto mala onda de los participantes de MasterChef con Charlotte Caniggia, chicos. La modelo se ganó un beneficio ya. Sus compañeros les cayó mal la noticia, ¿eh? Tenemos el video y lo compartimos, ¿cierto? La única que se salva del ingrediente agregado es la ganadora de la prueba de hoy, Charlotte Caniggia. Vos vas a poder elegir el ingrediente que quieras, a diferencia de todos los demás. No te aplauden. No, ya fue. Déjalo. Este beneficio está buenísimo. O sea, acá. Es como cuando la maestra decía saquen una hoja a prueba sorpresa, todos menos Gutiérrez, que tiene que ir a ensayar para el acto, y todos lo odiábamos a Gutiérrez, ¿no? Con toda nuestra alma. Es tremendo, se pone contenta ella y nadie más. No sé si lo vieron. Hermoso. Igual dijo Charlotte que es todo un show, que es mentira, que en realidad se llevan todos bien. Faltó decir entre ellos, ¿no? Pobre Charlotte. Claramente tiene menos amigos que Will Smith, eso dice. Ay, pobre. Está sola ahí. Sola. Bueno, pobre Charlotte. La bancamos. Martina, ¿vos se cocinás? Si yo cocino. Sí. Sí, de hecho no sé por qué no me llamaron. Sí, es verdad. Claro. Chicos, este era el año. Este era el año, chicos. Bueno, para el próximo MasterChef se viene Martina Sutomposé. Ya llega Mónica Ayos a los Mónica. Mi amiga personal. Mañana, Raúl Porchetto. Wow. Muy bien. El lunes
les digo que mira, el lunes. Ay, sí, o no. Por favor, Jay, dale. Decido. Le digo, escuchá, estaba chateando, le digo, sos un grande. Me dice, a todos le decís lo mismo. Julio Boca el lunes. Wow. Julio Boca el lunes en los mamones, ¿eh? Clásico. Qué programamones que estamos metiendo, Núñez. Un juego del calamar real. Recrean todas las pruebas. Con cientos de participantes, $500,000 en premios. Un famoso youtuber ha recreado al milímetro las pruebas del juego del calamar con cientos de participantes, casi $500,000 en premios. Ah. Esto de verdad está chequeado. Ahora en el video. ¿Lo vemos? Para nuestro. Está chequeado, está chequeado. ¿Van a morir? No entiendo. Oh. 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 Green light. Red light. No entiendo. Oh, yo, they're dropping. Okay. No, ah, no se mueren, les tira cositas de color. No, claro, no te asustes. Es virtual, no, porque se asustó Silvina. Vamos a explicarle, claro, porque digo, si no. Si es real, se no, no es de era verdad. Muy verosímil, era muy verosímil. Sí, ¿no es cierto? Yo también me asusté. Sí, estaba la que da vuelta la cabeza, yo me la asusté. Muñeca. Con un youtuber argentino, Gaby, ¿vos qué, vas a participar? Hay un youtuber argentino que quiso hacer lo mismo con La Casa de Papel, bueno, pero cuando quisieron meterse a saltar al Banco Central, dijeron, ¿otra vez? Lo saltaron tanto que no queda nada por sacar de acá. ¿Qué es esta parruchada que hicieron? ¿Cuál? ¿Con qué? ¿Qué? Hermano, si querés jugar al juego del calamar, hacelo en serio y quedala ahí. ¡Es youtuber! ¡Extremo! A vos te hablo. No, no. Escuchá, porque en realidad en el mundo... Mira, voy a hacer beber al otro extremo. Pero en el mundo se han puesto a jugar esto en serio. Y no, 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 decimos que no. O hay muchos chicos al otro lado. No lo hagan en tu casa. Con Gaby jugamos al juego del calamar, pero el que del calamardo. Sí. Sí. Claro. A ver, ¿qué? No, al juego de la paella jugamos. Claro, claro, claro. Con las que se comían los calamaritas, sí, al final. Sí, ganábamos los dos, ¿eh? Bueno, la llamativa foto de Fede Vall y Laurita Fernández en un evento. Gran cercanía, chicos, risas. Sí. Selfies compartidas, ¿eh? La expareja, que sí, había amor, ¿no, Martina? Volvió aparentemente. Sí, es raro esto. La expareja participó en una actividad en el Auditorio Belgrano. ¿Tenemos las fotos? ¿Qué actividad era? ¿Que tenía que meterse dentro de un círculo de color? Ah, no, eso es porque lo redondearon ahí. Claro, claro. Ah, claro, lo está marcando. Tremendo. Se fijan bien en una de las fotos, Fede le está diciendo, vos, yo, la cama sin hacer, pensalo. ¡No! De la cama. Bueno, estoy 100% a favor de que vuelva esta pareja, dijo Andrés Nara, que como no pudo meterse en el WandaGate, ahora trata de meterse ahí está, en este tema directamente. Igual te digo algo, yo estoy 100% a favor de que uno tenga buena onda con los ex. Es así. ¿Se puede? Sí. Pero Laurita no volvió con Cabré. ¿Cómo es? Sí. Laurita volvió con Cabré, pero... Y ahora está con Fedeval de vuelta. ¡No! Con Fedeval, son sí. amigos. Que está con el pibe de salita de cuatro, va a ver. ¡Ah, hola! Otra vez, ¿cómo? Martina, ¿de que la ponte que a quién quieres escuchar? ¿A Wanda o a la China? Mira, la hemos escuchado un poquito a Wanda, así que a mí me gustaría escuchar la versión de la China, sí, que fue la que de alguna manera fue el punching ball de sí, toda queremos a la China. Sí, sí, Fantino, sí. Trae a la China. Tráela para acá. Bueno, la Lía Franchina aseguró. No podemos, chicos, tomarnos en serio todo el monólogo. No, Lía Franchina, que es una amiga que la quiere un montón, pero aseguró que Freddie Mercury le manda señales que son almas gemelas. Yo quisiera saber dónde es que consigue estos relatos. La panelista relató las situaciones que vive a diario con el emblemático cantante de Queen. No pueden escribir esta nota así, ¿entendés? El problema no lo tiene Franchi, el problema es el que hace esta nota. Relató las situaciones que vive a diario con el emblemático cantante de Queen. Cuando le preguntaron qué tipo de señales le mandan, Alía dijo que son mensajes encriptados, monosilábicos, diptongos. Cada tanto escucha un... ¡Erurinurero! ¡Qué miedo! ¿Dónde te agarra el geo? ¿No? Sí, sí. En la ducha. Sí. Tomando el primer café de la mañana. Para un poco. Refalón ahí. Olvidate. No, pero me imagino a Freddy zapando en el cielo con Jim Morrison, con gente, con Leo Mattioli. ¿Te imaginas? Aguanta, aguanta que le voy a mandar un mensaje. Analía, claro. ¿Sabes qué? Coco está celoso porque a vos Freddie Mercury no viene y te canta en privado. ¿A nadie? Sí, sí. A nadie. Maradona le está por dar un pase de gol, viste, con la pelota y él dice, espera un poquito. ¡Analía! ¡Sí! ¿Por qué no? Perdón, Analía, te quiero mucho, pero no, no, lo de Freddie no. Hay una encuesta, ¿qué le dice Freddie? En las señales a Analía Franchín, que le apolamos. A ver qué dijo la gente, 2% son la reina asesina, le dice Freddy. Muy poquito dicen, ella me escribió primero. Y la mayoría dice, perdiste en Masterchef por ponerte cosas en la cabeza con Georgina. Y
Y después le dice, tiru, tiru, tiru. ¿Cómo me lo vas a creer? Pero todavía, mira que está terminando el año ya, ¿eh? Está terminando el año y el tema del predictivo no, ay, no lo arreglan. Sí, la gente sigue quejándose, no pueden chatear en WhatsApp, que el predictivo les pone cualquier cosa. Esto le pasó a Juan. Es Valerio el que grita. ¡Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Está buscando a Valeria! ¡Es el estudio, Valerio! Escúchame, Valerio. Vos tendrías que estar vendiendo PNTs, no haciendo esta pelotuda. ¿Entendés? Tenés que vender, vender y vender, no hacer estas cosas. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace Freddy? ¡Igual le sale! ¿Cuántos PNTs metiste para hoy, Valerio? 13. ¿13 PNT? Bien, mira, qué bien, comercial, bien, muy bien. Bien. Pero no los metiste en polémica, ¿no? Porque estás en polémica en el barco. Estás en otro lado. Dios mío, bueno. Le dije que está Mónica Ayos, ¿no? ¡Ay, sí! Está Mónica Ayos con nosotros. Cada vez que vuelvo, digo, ¿para qué fui hasta allá, no? Claro, no. Bien, esto fue el predictivo entre Wanda, Susana y Mauro. Opa. Y lo tenemos acá. A ver, muy fuerte, exclusivo. Acá no pasó nada. Wanda dice, hola, asunto extraño, la entrevista me dejó de cama, me duele todo el cuerno. No. Chicos, horrible lo que pusieron. Susana, hola, Juan, descorchate un rico vino tintura y olvídate de todo. Horrible también, no sé quién lo hizo esto. Icardi, mi amor, yo acabo de terminar de entrenar, ahora taza a taza, cada cual para su trampa. No. Y Wanda hizo que pasa por el Maxi López y comprate dos bolsas de chupetines que cuando llegues tenemos que hablar. Hágate cuenta, esto es un bloque que no existió, Susana. Dice, la vida es así, mis amores, cada uno dará lo que recibe. Y Cardi dice, sos una genia, Susaira. En esta familia siempre te vamos a elegir a vos. Y con el final, ese es el voto. Bueno, ¿sabes? Susana sale del grupo, ¿eh? Para ir a hacerse el color. ¿Vos sabés que el pelo no lo tiene ese color, Susana? ¿Usted qué sabe? No sé. Era el tema de la luz, ¿no? Muy parecidas estaban. Yo por momentos en la entrevista no sabía cuál era cuál, tema de luz, me pareció. Respuesta. ¿Eh? Miguel Romano, no, que iban a cambiar a la naranja de repente, no. Está diciendo. Claro. Susana hoy nos está mirando. ¿En serio? Porque me mandó a decir que el otro día no, porque tenía un coso. Hoy nos está mirando, así que no digan más boludeces. Un beso, dale, Susana. Quiero que conozcas el lugar más exclusivo de Uruguay, Dunas Esmeralda, ubicado en las hermosas playas de Rocha. Descubrí un lugar soñado, mira. Dunas Esmeralda, el balneario más exclusivo de Uruguay en la costa de Rocha, ofrece 30% de descuento en todos sus lotes, financiación directa y escrituración inmediata. Dunas Esmeralda, un paraíso en crecimiento. Visita dunasesmeralda.com. Esto fue en el 2013 en el programa Todo Nada. Un joven se le declaraba a su crush. Una compañía sea Cruz con una persona, ¿no? Sí, claro. ¿Es Crash? Crash. Bueno, supónganlo en español, es como Crash. Si quieren que se entienda en casa, pónganmelo como se dice. ¿Qué es un Cruz? El argento. El Cruz era la gaseosa. La gaseosa. La naranja, ¿no? ¿Era esa o Tim la que tomábamos en casa? ¿Cómo se dice en castellano? ¿Sea su metejón? ¿Qué pasa, Silvina? ¿Qué tenés un crash con algo? Un crash, bueno. Ay, la que dijo conmigo también, voy a tener que viajar. Bueno, esto fuera todo nada. Un joven se le declaraba a su crash y una compañera se hacía cargo de que era para ella. A ver. Iba a ser una declaración de amor. Sin nombre, sin nada. Sin nada. ¿Ok? Desde que te vi por primera vez no pude sacarme tu imagen de la cabeza. Esa mirada tierna, esa figura hermosa y esa cara inconfundible. Tuyo siempre, Marlon. Levante la mano la chica que siente que esta declaración fue para ella. Qué difícil, ¿eh? Ay, levantó. No me digas que no es. No me digas que no es. Bueno. Vi, vos sentís que la declaración fue para vos. Sí. ¿Por qué sentís eso? Hace mucho que sé que gusta un poco de mí, pero no sabía que era tan, tan fuerte. ¡Ay, no! ¿Para ella? No. No puede haber tanta maldad. Me parece horrible que se ría así. Como se rieron todos los chicos de Lola Verde cuando me sacó a bailar Analía, la que bailaba Lola Verde. Él me dijo, bailá. Yo le dije, sí. Me dijo, hacés bien, divertite. Te odio, Analía. No sé qué fue de tu vida, pero cuando estabas en Lola Verde parecías copada. Ahora, ojalá esa ola, mirá, no quiero seguir. Bailá. Había algo para eso. ¿Sí? ¿Qué te reís, boludo? ¿Qué pasa, gracioso? Malísima Analía. ¿Qué pasa, Gaby? No, una vez la piba se confundió. Yo pensé también que estaba enamorada de mí. También me dice, no era con vos, era con tu amigo. Y yo toda la vida pensé que estaba conmigo. Pobre Gaby. ¿En serio te pasó? Me pasó todo. Pobre Gaby. No, ¿qué es tu mujer? La mujer que me dio bola me casé. La agarraste ir más.
Che, me voy a poner en pies ahora, ¿no? Ahí la veo. Está pero potra divina. Es una amiga, la quiero mucho. Los vemos seguido, porque si Mahoma no va a la montaña, Mahoma va para la... Bueno, no sé cómo se dice. Muy bien, está presentada, ¿eh? Y lo voy a decir con esta recomendación. Para vos, vientre plano, Ruso. Sí, Jay, vientre plano es el suplemento dietario 100% natural formulado con extracto de Faciolo vulgaris, un potente bloqueador selectivo de hidratos de carbono que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo. De venta en farmacias o en formulatienda.com.ar. Con mi nuevo hobby preparo las comidas más ricas. ¿Cómo hago para disfrutarlas y estar así? Con una dieta saludable y vientre plano, que bloquea selectivamente la absorción de hidratos de carbono. Vientre plano. ¡Próbalo! Me dieron ganas de ser Sol Pérez por un instante. Quiero ser Sol Pérez, que no puedo. La vamos a presentar cantando, Silvina. Como corresponde, Jay. Así es, bien. ¡Esa! Si Mahoma no va a la montaña, por la montaña va para Mahoma. ¡Viva! Siempre de su vida fue protagonista. Arrancó haciendo teatro de revista. A Diego Rivera tiene enamorado. La rompe de México igual que el Chavo. Mucho que no te veo. ¿Qué hacemos? Si hacemos las cosas bien, hacemos así. Comer la boca. Okay. Comer la boca, me dice. ¿Nos desfilamos un poquito? Dale. Qué lindo verte, Ayos. Hace mucho que no te veo. Vení, vamos a desfilar. Señoras y señores, invitada de lujo. Estaba en la Argentina, está en la Argentina. Vamos, Mónica Ayos. Ah. Desfilamos, vamos. Por allá. Ponete cómoda. ¡Mónica Ayos, chicos, vamos! ¡Vamos! Y la amo. Hola, Dios. Me dice, voy a estar en la Argentina. Quiero ir para los Ramones. Escuchamos un corte chiquito. Ay, no. Lindo todos los productores que están esperando. ¿Qué? Lindo todos los productores. No, es que estoy también me familia, no puedo. Sí. El único... Esta hora están todos durmiendo, entonces dije... Te pido disculpas lo que dije, pero no, yo tenía ganas de verte también. Y si no nos veíamos en mi casa, nos veíamos acá. Me vas a pedir disculpas todo el programa, porque me dijeron que es bastante picante. Sí, ya te pido disculpas de entrada. Perfecto. Venimos chapando con invitados últimamente, no sé, te la tiro. Ya venimos, Mónica Ayos, corte chiquito en Los Mamones. Y tiene ganas de ir a otros programas también. Ya venimos. Pero claro, ¿a dónde vas a ir? No te muevas de la pantalla de América, porque minutos hay más Los Mamones. Siempre con vos. En Vital vas a encontrar la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Colita de cuadril de novillo el kilo, 759 pesos final. Aire acondicionado frío-calor por 2.600 watts, llévalo en 18 cuotas sin interés de 2.399 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Del viernes al martes, super ofertas en Disco. 2x1 en marcas de jabón para la ropa y suavizantes. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. ¿Cómo se hace el mejor combustible? Se hace con inteligencia, con pasión, con trabajo, con la mejor tecnología, con la exigencia en cada testeo para lograr la máxima limpieza y cuidado del motor. Viene de nuestro suelo para llegar a darte la mejor performance. Por eso, cada vez que tu motor se pone en marcha, YPF ya estaba en marcha. Combustibles YPF, calidad de principio a fin. ¿Viste, amiga? Que de 4 burgas puedes hacer match con 2. ¿Posta? Te juro, acá te elegí una. Ah, sos como una cupida hamburguesa. Ponele. Machá como vos querés. 2x599 pesos. Burger King. En el programa te enseñamos a cocinar. Y ahora, a disfrutar cocinando con esta promo de Gancia. Disfruta cocinando y junto a Gancia, este kit chef puede ser tuyo. Participa ingresando en promogancia.ar. Salute, ragazzi. Salute, Donato. Gancia, siempre. ¿Sabés por qué los todoterreno urbanos son únicos? Por todo. Porque demuestran su capacidad en cualquier superficie. Porque se conectan con las agendas más exigentes.
porque avanzan demostrando toda su seguridad. Pero sobre todo, porque encuentran en su día a día el balance ideal. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Larga vida a los nuevos bebibles Larga Vida a la Serenísima. Larga vida a los que buscan compartir algo rico y nutritivo con su familia. A los que eligen más sabor. Larga vida a los que se merecen cada día un bebible hecho para ellos. A los que eligen una vida más saludable y natural. Únicos bebibles Larga Vida a la Serenísima. Hechos con nuestra mejor leche. Disfrútalos cuando quieras, donde quieras. Nueva línea design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. Mastercard Débito es la única tarjeta que protege tus compras ante un imprevisto. Protege tu celular ante daños o robo. Y también te permite suscribirte a tus apps favoritas. Porque disfrutar sin preocupaciones es esencial. Mastercard. Llega el Black Easy del 26 de noviembre al 5 de diciembre en easy.com.ar y en todos nuestros locales. Disfruta de hasta 40% de descuento en miles de productos. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Easy, te conviene siempre. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien. A sentirte bien. A estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Es maravilloso tener un socio que arranca temprano y trabaja a la par tuyo. Un socio que te cierra la 1, la 2 y la 5, en menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo, que se enciende como uno, para que el negocio vaya para adelante. Postnet from Pfizer, un socio que trabaja a la par. Los médicos son una especie distinta. Tienen un gen especial. De ese mismo gen nació Medicus, una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Un buen día es cuando tenés descuento en el súper y además entra todo justito en el freezer. Todas las semanas tenés hasta 30% de ahorro en súper con tus tarjetas ICBC. Hacete cliente 100% online escaneando este código QR. Es fácil, rápido y sin costo. ICBC, sí. Llegó la Super Week Black Edition a Pedidos Ya Market. Una semana con las mejores ofertas. Hasta 40% off en productos seleccionados de cuidado personal, chocolates, limpieza, fiambres y congelados. Pedidos Ya Market. Más que rápido, es ya. La subasta del 10, online, la casa de Devoto, autos, departamentos, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas, grupo adrianmercado.com. Hacé tuyo un sentimiento del 10. Nampe, una expresión natural que libera tus sentidos. Nampe, el vino que mejor te expresa a vos. Tenemos todo para tu salud. Todo, con la red de servicios más grande de Argentina. Todo, con servicio médico online las 24 horas. Todo, con planes que se adaptan a todos. Todo, para cuidar a más de 500.000 de argentinos, como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas. ¡Como vale! Con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a full. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, tomá. Un lugar con brisa y con viento. Grosso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero... con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de ciboulette. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra.
Del viernes al martes en Jumbo, 3x2 en vinos, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pañales y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y galletitas. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. De color en tu pelo, colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración con doble tratamiento que le da a tu pelo más nutrición, más brillo, más suavidad y color duradero. ¿Qué más querés, señor locutor? Nuevas gamas de tonos beige, dorados, nacarados, cobrizos y chocolates. Enamorate de estos colores fabulosos de Silca y Mundial. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamórate de estos colores fabulosos de Silkay Mundial. ¿Ya probaste los nuevos snacks naturales de Slice? Ideales para compartir en familia y con amigos. Además, los paquetes vienen llenísimos hasta el tope. Yo te digo la verdad, no puedo parar de comerlo. Sí, Jay, subite al sabor de Slice. Los snacks que vienen para todos los gustos. Papas, batatas, mandioca, palitos salados, infladitos. Y conectate también a la revolución del sabor 4G de los conitos de pizza o queso. Encontralos en todos los supermercados o en nuestras redes sociales como Slices-Snacks. Recordá, Slice, el nombre del snack. Amás a tu perro, dale Dog Selection. Dog Selection es pasión por la nutrición. Seguilos en las redes. Dog Selection Oficial. Dog Selection es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Etiqueta negra, premium y criadores. Señoras y señores, con nosotros Mónica Adios. Y para los que recién se enganchan, me gusta decir eso. Arrancamos el programa, no sé si usted lo sabe, arrancamos al hueso. Vamos al hueso con Mónica. ¿Es verdad, Mónica Ayos, que una vuelta te olvidaste en el supermercado, en el sector de los fríos, a tu bebé? Es decir, a Federico. ¿No? Chicos, pasaron 29 años. Tiene igual 29. Es horrible lo que te pasó. 9 meses el pibe en la panza, cuando vos parís, medio como que te puedes olvidar, puede pasar. Que ya no está dentro. Puede suceder que ya no está dentro y estás comprando la manteca, el queso fresco y te fuiste. Y algo te está faltando, porque señora, ya no tenés la panza y era el bebé. Porque tenías el changuito de los productos, el changuito del bebé. El changuito, claro, porque el cochecito era muy chiquito. Sí. Entonces, vos eras chiquita también, ¿qué edad tenía? 19. Ay, 19. Pero bueno, no se justifica. Mi hijo me lo sigue reprochando. No debí contarlo. Siempre te pido un buzo. Tengo frío, te dice. Se mantuvo por lo menos. Claro, lo mantuve. Pero más bien acerca la roticería, ¿viste? Porque el espiedo ahí es más peligroso. Ahí es verdad. ¿Quién te lo devolvió el bebé? ¿O vos te diste cuenta? No, yo me di cuenta que me faltaba algo, fui corriendo y estaba efectivamente al lado. Claro. Estaba guardando cosas en la ladera. Faltaba algo. Algo me falta. Pero está bárbaro, ha crecido bien. Voy con la próxima. ¿Es verdad que en algún momento de tu vida, cuando eras más pendeja, llegaste a vender rifas falsas por la calle para comer? Es decir, se sorteaba una plancha y la plancha no se sorteaba nada. Eso con una también amiga. Lo conté. Yo la cantidad de boludeces que yo empecé joven mi carrera, entonces sí, debo claro. haber dicho tantas. Pero habrá, sí, es verdad. Es cierto. Habrá vendido rifas, ¿pero sí. ¿Por qué conté eso? ¿Y dónde fue? No sé. Hoy lo negaría. Yo en realidad, porque yo mentirosa. Pero no sé si la engañé, pero le dije que son todas cosas que ella contó. Pero por ahí no la contó esta. Por ahí no las conté. Algunas las averiguó la producción, por eso. Sí, pero no teníamos plata. Entonces después íbamos a un lugar de comidas rápidas con mi amiga y teníamos para salir un rato y hacer algo lindo. Y sí, obvio. Es un momento para decirle a la gente que compró la rifa que la plancha no se va a sortear nunca. Ya se deberá haber dado cuenta. Ya se dieron cuenta, ¿no? Sí. Mil disculpas. ¿Qué hay de cierto que Mónica Ayos cree? Sí. Que la nariz se le emancipó y le vuelve a crecer. Entonces, por eso se lo operó 3 veces. ¿Qué? ¿Qué investigación? Hicieron una investigación exhaustiva. Sí, bueno. Sí. ¿Pero vos decís eso, que te crece? Yo lo he dicho. Estás loca, Mónica. Sí, 3 veces. Pero eso no es así. En mí sucedió. Silvina, te quiero decir que mi cartílago le ponías una peluquita y era otra piba. Pero, otra piba en el medio de mi cara. Pero, o sea, eran 2 monicallos. ¿Puede ser que haya sido una percepción tuya?
Bueno, yo tengo una dudosa percepción de mí misma, es cierto. Claro. ¿Por qué? Yo alguna vez tuve sobrepeso, entonces tengo una imagen distorsionada. Claro. Pero mi naso, nadie me avisó que yo tenía cara de oso hormiguero, partamos por esa. Eso no es cierto, Tuve una época de oso hormiguero. Esa es tu percepción, eso no es cierto. Bueno, yo sentía que era un oso hormiguero. ¿Por qué? Porque me parecía a mi papá. Porque comías hormigas, claro, dijiste, acá hay algo raro. No, porque las personas para mí tienen cara de animales. Entonces, y mi papá se me Ya, para, no, paréntesis. No, no. ¿Qué? Gaby Jules, ¿qué animal es? Un oso panda. Un oso panda. Vina, una de tigresa, sí. ¿Martina? Martina, una coneja, porque me hizo así. Mirá, mirá cómo está. ¿Y yo? ¿Qué soy? Vos sos un koala. ¡Ay, qué linda! Yo cuando veo a Mónica, si yo viajo para allá o ella viaja para acá, la veo y me la agarro como un koala. Pará, y vos ahora como... Ex oso hormiguero. Actual, leona. Bueno, tenés un problema con los animales, porque según reza algunos mitos, es que vos le. Por ejemplo, las cucarachas no las matás, las invitás a que se vayan. Ay, mi amor. Sí. Muy bien, sí, hago esas cosas. Funciona. Sí. Rescato animales, rescato perros. Rescaté 25 perros en un día. Sí, una vez ibas a rescatar 7 y te llevaste 25. No. ¿Dónde fue eso? En Ecatepec, en México. Yo no puedo ir por la calle mirando perros abandonados porque. Los agarrás. Se me pierde la vida. Estoy haciendo una novela y voy disfrazada de Leonela Montenegro, de Viviana. A Santa Olalla y agarro los perros y me los llevo. ¿Y dónde están los 25 perros? Ahora ya están situados en casas. Pero tardé 3 años, ¿eh? Los tuve en un hotel de perros. En un hotel de... Mirá vos, porque conocemos de Nicole, pero no conocíamos la misma faceta. No, bueno, pues es una versión rescatista de superadora de Nicole. Pero estos 25 los pusiste en un hotel, ¿así fue? Sí, en el Hyatt. El provincial de Mar del Plata. No voy a decir los perros. No, pero en serio, ¿pero qué pusiste a todos sí, en un hotel para perros? Sí, en Chiluca. Hay varios huesos de Ayo, porque más allá de que su historia es hermosa y ya vamos a hablar de eso, a mí me impresiona mucho algo que te pasó con tu mamá en México. Uy. Que una vez te estaba apuntando con un control remoto. Oh, sí. Y vos le preguntaste qué estaba haciendo y era... ¿Querías subirte el volumen? Sí, mi mamá no me ve nunca. No nos vemos, nos vemos muy pero poco. No puede ser. Entonces yo vine a Argentina, no fue en México. Yo vine a Argentina y estaba mi mamá y mi abuela. Mi abuela todavía vivía. Y entonces mi abuela escuchando, mi abuela muy piola. Mi mamá es media despistada. Entonces veo que mi mamá, esto como hace de cuenta que no es un control, me mira mientras yo estoy hablando y me hace... Excelente. Y yo le miro, digo, ¿qué estás haciendo, mamá? ¡Ay, te estaba subiendo el volumen! ¡No te escuchaba! Muy bueno. Bueno, vos sos esa mamá que está mirando desde Mar del Plata. ¿Cómo se llama? Susana Mónica. Susana Mónica, te mando un beso enorme. Y hablando de Mar del Plata, Mónica, te viniste a tus 9, ¿no? De Mar del Plata, a tus 9 años. Yo viví con mi abuela, sí, a los casi 11 tenía cuando... Porque tus papás, que eran bailarines... Bailarines de tango de las orquestas más grosas de Argentina, de Mariano Mores, de Pugliese. Sí. Y mientras ellos giraban y qué sé yo, vos estabas con tu abuela y en Mar del Plata. Sí. ¿Llegaste a bailar vos con la orquesta del Nono Pugliese o no? Sí. Yo veía a un viejito tocar el piano y no tomaba dimensión. ¿Quién era? Hasta que fui un poco más grande, que era el maestro Pugliese, y bailé la yumba con mi papá en Montevideo. Chao. Sí. Y si alguno estuvo en esa función, ¿fue una función o fue...? Fue una función donde mi papá me dijo, ¿querés saber lo que se siente? Sí, bueno, bailamos la yumba. Mirá, algunos por ahí están en Uruguay, por ahí dicen, ¿te acuerdas ese día que estuvimos, vieja? Te subió una nena, era Mónica Ayo. Era yo. La misma nena que estuvo en el videoclip de Pablo Ruiz, ¿no es cierto? Esa misma. ¿Mi chica ideal era? Mi chica ideal, que aparezco un segundo. Bueno, claro. Pero vos sos la chica ideal, digamos, en el video. Para Pablo Ruiz, sí. Para Diego, no sé. No, bueno, para Diego. Para, ¿lo tenemos el video un poquito? ¿Qué? A ver, me muero. Tenemos la escena, ¿verdad? Que son 4 segundos. Menos. La vemos, por eso te digo, le aviso, porque si no se nos va. Esa es Mónica. ¡Ay, Mónica! Excelente. Los ojos... la repiten porque es muy cortita. No, porque ya termina, en serio, Mónica. No sabes la parte todo el que haces. ¿Dónde grabaron? Como Susana, ¿no? Yo empecé como Susana. Te das vuelta, es un shock. Es un shock. ¿Y dónde lo grabaron esto? En una casa de la Loma del Culo hace un montón. ¿Te fuiste lejos para grabar esto? Me fui muy lejos viajando todo un día. Grabando. ¿Qué? Con la mamá de Pablito, que era divina, y los dos jugábamos. Había cochecitos, había cosas, pero era la casa de alguien. ¿Por qué parece un segundo nada más? Tiene que haber material crudo. ¿Pero y por qué fue? Para reeditarlo. No. Al editor le decimos, ¿qué pasó con ese material? Dicen que ese es el crudo. Yo estaba en elenquitos, no sé, o en elenco. Y por casting. Y él me eligió. Que perdón, Moni, vos a los 9 viniste a Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires, cuando, cuarto grado de primaria. ¿Es posta que estuviste en el Pulpo Negro? Sí, claro.
O sea, esto es para gente de riesgo, nada más. Nosotros, el pulpo negro. Hablando de gente de riesgo, zona de riesgo también estuvo. También estuviste en zona de riesgo. Bolitos así, como este. Bueno, así se construye una carrera. Así se construye una carrera. Pero escúchame, pero en el pulpo negro, que es el programa de terror, que no sé si los que lo vieron recuerdan, esas son imágenes del pulpo negro. El capítulo final, como era muy caro hacer explotar un auto, agarraron una película y sacaron la escena en una película, ¿sí o no? Yo también quería matar. No lo supe. Eso no lo supe. Yo estaba muy feliz de estar en el pulpo negro. Los pormenores no lo supe. ¿Qué hiciste en el pulpo negro? Hacía de una... La amiga de la chica que salía de la escuela y estábamos todos, entonces había una música de terror, entonces no sabían a quién iba a secuestrar a nosotros. Ay, no, por Dios. También estuve en las 24 horas de Luis Abeil. Yo de chiquita No, hiciste de todo, pero perdóname que me detengo en el pulpo negro, que era tremendo. En cada víctima plantaban un pulpo que ahora lo ves y decís, esto, una truchada. Pero en ese momento y te daba miedo él. Cuando prendió fuego la torta lo de Mirta también me dio miedo. Sí. Y Bañez Menta. ¿Recuerdan de eso o no? No me acuerdo. Sí. Que los cumple, se prendió fuego el estudio. Uy, Dios santo. Vamos a hablar de tu carrera. ¿Laburaste con los más grandes? Estamos hablando, mi carrera. Sí, bueno. Pero no creo que vos cuando te preguntan qué hiciste, ¿arrancás con el pulpo negro? No, hay un montón de cosas que evito. ¿Por dónde arrancarías? ¿Cuál sería tu carta de presentación? Ahora. Escuchame. Hiciste de todo. ¿Franchella? Hice, claro, los Benvenuto. ¿Qué recuerdo tenés de los Benvenuto? Re lindo todo, porque para mí era muy emocionante. Después me iba a bailar los fines de semana y me reconocían. ¿Vos sos la de los Para mí era algo nuevo. Ubicame, porque yo lo veía y eras de las hermanas o eras de la mujer de un amigo de Franchella. No me acuerdo. Ninguna de las dos cosas. Era actriz invitada. Lo reveía. Lo que te pasaba en el día, lo que sucedía en el día, como era un programa en vivo. Además, el ejercicio ese de que sea en vivo, ¿no? Perdón, buenísimo. Me equivoqué con De Carne Somos. Perdón. Ahí yo no estaba. Ese programa, ¿sabes que mi suegra lo producía? Teresa Walger era productora. Claro. De Carne Somos, lo produjo ella. Claro, estaba era Franchella con la Panky, la Puki, la Tuki. Le mandamos un beso a Teresa Walger, a mi suegra y a Esteban, su pareja. Muy bien, que hizo De Carne Somos. Luego vinieron los Benvenuto, que era la familia. Claro, que se hacía en vivo, era una ficción en vivo. Comía pasta los domingos. Claro, y lo primero era la familia, sí. Muy bueno. ¿Qué recuerdo tenés de laburar con Franchella? Re bien. Me acuerdo de nada, un maestro. Para mí era una genialidad poder estar ahí. Joven Franchella, todavía no tan consagrado como el actor que... Pero hincha de Racing, claro. Como mi viejo. Claro. Entonces mi viejo era como muy fan. Yo me acuerdo que en ese momento tenía un novio que me acompañaba y él siempre decía, vino con la banda. Banda Imperial, algo así. La Guardia Imperial. Ay, no me mata Copani, me lo subís un poquito. Viste como que aparecía y se iba escondida. Escucha, bueno, ya vamos a hablar de tu época de vedette también. Sí, bueno, eso sí. Con Nito y con Cheruti y de todo lo que he hecho. Con Corona también. Carlín en el teatro. De todo, bueno. Sí, una cosa, fue aparte muy ecléctico todo, viste, muy dispar. Fueron como muchos géneros que pude ir como picando y estuvo bueno, ¿no? Vino, ahora vamos a compartir un compendio de tu carrera, pero se me vino ese tema, viste, que dice no soy de aquí ni soy de allá. ¿Qué te pasa con la Argentina? No tengo edad. No tenés edad, además. Vamos. Pero estando así lejos, ¿qué te pasa con toda esta cosa vincular con lo laboral? Me refiero en Argentina, porque no paraste nunca. No voy a llorar. Ok. Lo dije antes de venir, dije no voy a llorar. ¿Pero te puedo preguntar eso? Sí, pues. ¿Ahora o después de la pausa o cómo se manejan? Vamos a ver un convenio de tu carrera que perfecto. Me parece, vamos con un mismo primero, ¿eh? Si me cumple 50 años en el mes de las familias. Bueno, perfecto. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo puedo editar? No, sifonazo. ¿Es en vivo? No, ¿qué quiere decir? Que además también es un mismo decirle que acá le extrañamos un montón en la Argentina. Es una realidad. O sea, no es solamente para llorar, es para abrazarte. Pero siempre está vigente igual, es como por si estuviese acá. Por supuesto. A mí me pasa con ustedes, bueno, me pasa con la gente. Pero... La última vez que nos vimos fue hace... Dos años y medio. Parece que fue hace dos meses. Sí, es así. Porque eso. Con todos nos vimos hace dos años. Sí, es verdad. Con la pandemia claro. en el medio, es verdad. Hay dos años que se afanaron y no sabemos dónde están. El compendio está presentado y ahora sí lo voy a tratar de decir bien de corrido. Cimes cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas. Felicitamos a Cimes y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Este mes, si quieres ser cliente Cimes, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón, te llevas otro botellón sin cargo. Entra a las redes sociales
@CIMESCENTRAL y entérate. Además, tomando CIMES, ayudas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Cuéntame más, Russo. Sí, te cuento, Jay, que todos los productos CIMES están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entra ya a CIMESCENTRAL.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. CIMES, pureza bien protegida. Hola. Desde que me fui de mi casa a los 17 años. Trabajo desde ese momento. El Emir hace 3 años que me tiene abandonada. Hace 3 años que no me da una alegría. Pero la guita. ¿Eh? ¿Qué guita? ¿Qué? Se lo paga aquel gatillo a vos, querido. Vamos. Me crié entre patas de teatro. Sí. Yo aprendí con mi tío cuando era chica. Sí, en las reuniones, cumpleaños, Navidad, fiesta, casamiento. Tuve que aprender a la fuerza. Desde que estoy acá en Argentina es la primera noche que duermo sola. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me di cuenta que no sirvo para dar un paso al costado. A mí la gente es como si yo hubiese entrado a la casa de la gente y hubiese estado con ellos toda la vida. Evitar, resistir. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir. Lo que me pasó con Diego es que fusionamos, fue fulminante. Perdón, ¿y qué festejamos? Todavía nada, pero quiero que me des un motivo para tomarme la botella entera. ¿Vos eras una chica de barrio, humilde también? Sí, yo tengo esa base y no la voy a cambiar nunca, creo. ¿Qué? Dale, levantate. ¡Carajo! ¡Pasa esta hora, loco! ¡Una catástrofe! ¿Qué? ¿Se incendia el conventillo? ¿Qué pasa? ¡Pará! ¿Qué? ¡No sea fulmin! ¡Pará! ¿Qué tal? Yo soy Perla, la esposa. Ya sé quién sos. Si buscas a tu marido, acá no está. Decile que... ¡Acá no está! Por ahí se quedó dormido en algún telo. Si vos tomás esta actitud... Yo voy a tener que agarrar otro camino. Pará. ¿Vos me estás amenazando a mí? Estoy defendiendo los derechos de nuestro hijo. Cuando me llamó Sergio Renan. Y ahí fue que protagonicé 3 de corazones. ¿Tenés un cigarrillo? ¿Lo guardaste? Fui logrando sacar la verdadera yo que estaba dentro, que tiene que ver un poco con la actriz, desde siempre. Claudia, nosotras no competimos con amantes. Competimos con la madre. Mi meta era ser aceptada y pararme arriba de un escenario. Y creo que esas dos cosas se pudieron lograr. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes de final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Voy a arrancar por la familia, ¿puedo? Gracias. Por favor, sí, claro, por favor. O te pregunto, no por llorar ni no llorar, simplemente te lo digo de corazón, además nos conocemos poco pero mucho a la vez. Sí, de otras vidas. Sos nuestra, entonces cada vez que estás acá te queremos, viste, como... Y ustedes son míos. O sea, sí. Yo soy de Argentina hasta la médula. Siempre que vengo, lo subrayo porque no fue menguando el sentimiento. Claro. Pese a que mi carrera tomó un vuelo inesperado y está buenísimo. Y no lo cambiaría porque con el diario del lunes hicimos muy bien. Digo, tuvimos una inteligencia emocional para poder bancarnos ese momento de Diego de Montecristo y después ver que se abrían puertas que generaban una proyección de carrera increíble. Que, vos has hecho unas novelas afuera, tremendo. Y que está buenísimo, que de otra manera por ahí yo me quedaba cómoda acá y hubiese hecho otro tipo de carrera porque por ahí yo iba más perfilada a la diva o no sé, iba...
por ese lado, digo, la actriz, pero también había una cosa de sex symbol. Sí, sí, sí. Había una mezcla de cosas. Me comparaba mucho con Susana en una época. Te iba a decir después... exactamente lo mismo. Sin o sea, me frené para no comparar, pero Susana en potencia, full. Pero nadie sucede a nadie, porque Susana no tiene... No, pero por eso mismo, para no comparar, pero digo, claramente. Había algo como en el aire, pero bueno, mi vida tomó otro rumbo también porque tuvo que ver con Diego, con la familia, con esta cosa de decir, acompaño desde este lugar, y me tomé 3 añitos para saber si acompañaba o no acompañaba. Ustedes están mitad y mitad, tipo en México y Miami, ¿es Exacto. así? Exacto, tenemos casa en los dos lugares y hacemos eso porque queda 2 horas y media. Sí. Pero yo a Argentina vengo un montón, excepto ahora que... Por la pandemia. Claro, por pandemia no pude, pero... ¿Cómo es un día de ustedes allá? O sea, porque hay momentos donde él no labura, por ejemplo. Claro. Porque tienen allá es tremendo, tienen contrato, cobran y qué sé yo... Él ahora no es porque me dé bronca, que lo cuento así, digo. A mí sí. Pero, poquito. Pero ¿cómo igual es un día de ustedes? La exclusividad de Diego ya se terminó antes de la pandemia. Okay. Pero ahora empieza, es por proyecto ahora y está bien, porque también tiene alas para hacer otras cosas. Y empieza novela en Televisa, un protagónico muy copado. Qué bueno. En enero, el 17 de enero empieza a grabar. Vamos. Entonces, es en ese lapso de tiempo, yo por ejemplo hice... Durante 4 meses, una serie para HBO que se estrena dentro de muy poco, que está buenísima y que llama? Me encantó. Cecilia. Sí. Y seguramente ustedes la van a ver por Paramount Plus. Okay. Está bien. Pero ya, bueno, ya avisaré cuando se estrena. Está bien, cada uno se desarrolla profesionalmente a full y con el diario del lunes. Y él en Televisa y yo en Televisa hace poquito. De hecho, la novela terminó, la desalmada terminó hace poquito y yo tuve una participación en los últimos capítulos que entré como villana. ¿Te gusta ser de mala? Ellos me ven como mala y a mí me divierte muchísimo. ¿Te putean por la calle o no? Siempre me perdonan la vida. Es como que... Ahí va la borrachita, dicen. La borrachita. No tomes. Siempre, generalmente hago de borracho. Claro. Por eso son malas, porque son borrachas. No tomes, tú puedes. Hay un personaje que fue Leonela que se volvió buena, porque la gente en el focus group de Televisa tiene un focus group y querían rescatarme. ¿Viste? Ay, claro, bueno, sacarte querían hacer buena. Repente, claro, la tipa mató a todos y les puso curitas. Igual y te quiere. ¿Es en neutro? Sí, es todo en neutro. Quiero entrar a Olivera. Si es de Argentina, sí. Ah, claro. Pero claro. Si no, sí. Perdón, digo que vuelvo a Olivera. Porque ustedes, cuando se conocieron en la escuela, ni se hablaba, no había mucho interés. No, vean, porque yo soy mucho más chica. No, pero digamos, vos estabas en... Pero fueron al mismo colegio. Tengo 5 años menos, sí. Primaria y secundaria. Eso primaria y secundaria, que no era la misma escuela, además. No, estaban uno en una punta y otro en otra. ¿O sus papás eran amigos o algo así? El papá de él cantaba las voces blancas, mis viejos eran bailarines de tango, fueron juntos a una gira y se ve que mi vieja en ese interín le preguntó, che, voy a traer a mi hija a vivir con nosotros, se viene de lo de la abuela a vivir a Buenos Aires, ¿dónde la mando a la escuela? Mandala donde van mis pibes. Diego iba a 5.º grado, Federico Olivera, tercero. Iba a 3.º, claro. Yo iba a 1.º. Ah, en el mismo patio, en el mismo recreo, y después en secundaria yo iba a 1.º año y él a 5.º. Y él en 5.º. Sí. Más intercambiaron fichas por primera vez en Matrimonio es algo más, que fue un flecha, o sea, fue vernos y no sé. ¿Ahí se acordaban que habían ido al colegio juntos? Jamás. No. Una vez mi mamá me dijo, ¿vos estás trabajando con Diego Olivera? Sí, toma, dale esta foto y pregúntale si reconoce a alguien. Y estaban todos mis viejos. ¡Wow! ¿Cómo fue el encare? Era parte de tu familia. Él era bastante caballeroso, pero por demás. Entonces, él es muy, vos ya sabés. Sí, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé, iba a decir, no es antiguo, ¿no? No, pero no es antiguo. Old school. Es muy ordenado y además te anuncia todo. Y aparte, es hermoso, es lo más. No, y aparte, tiene buena voz. Es batuta. Sí. En el velorio de mi abuela, bueno, ahora lo puedo contar con alegría. Sí, porque y como si fuese una anécdota, porque bueno, y aparte porque yo tengo humor negro y el hay que desdramatizar. Sí, hay que desdramatizar. Mi abuela murió a los 95, además se quedó con nosotros un montón. Sí. Pero en el velorio de mi abuela, que estábamos todos yo agarrada de la mano todo el tiempo, mi mamá, mis tíos, Diego de repente dice, batiendo palmas, bueno, ya habría que despedirse del cuerpo y cerrar el cajón. Batiendo palmas. Mi mamá, aparte, el próximo velorio era el de Diego, porque mi mamá se lo quería comer. Ya se le hacía, ya te está echando las bolas. Agarrás la batuta, flaco. Pero son situaciones difíciles. O sea, es tu familia. No está mal. Pero aparte es la familia política. Pero él dice, pero yo porque mido 1.90 m y los funebreros me miraban a mí. Claro. No te miraban como, ¿qué tienen? Telepatía. Te decían, ¿cuándo cerramos el cajón? Y ya era el momento. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? 72 años. Y esos 72 años que a mí me gusta preguntar, ¿cómo se hace para estar tanto tiempo? Ahora el 29 de noviembre cumplimos 19 años. Y tengo, les aviso una cosa. Llegué a casa y dije,
dije, me tengo que llevar un montón de cosas de mi infancia. Tengo mi juguetito, mi boludeces. Sí, los de Pablo Ruiz te quedaron también. Me quedó el video de Pablo Ruiz. Y no, ¿y sabes qué me pasó? Encontré el vestido de novia. Me lo voy a probar estos días. A ver si me queda todavía. Este 29 de noviembre cumplimos 19 años de casados. Sos capaz de que te va a entrar. Voy a esperar. Me va a entrar y me voy a tirar la pileta con el vestido de novia. Sí. Y voy a correr por el barrio. Vamos. Voy a por los patitos. Tenés dos paletas antes porque te van a encerrar. Claro, claro. Es Mónica Ayos, tranquilo. Quiero hacer desastre. Ahí está el vestido, mirá, ahí está. Mirá. Yo me lo pongo de guante, me quedo bárbaro. Iba a Disney. Disney. Igual Diego Moyano, que me lo hizo con tanto amor. Se usaba. Tenés dos paletas atrás del oso. Vamos a ir a las 21, Ahí están las paletitas. La primera vez que escucho un caje retroactivo. 19 años después estás agradecido. Ahora sigo la historia. Está presentado. ¿Querés una Jordan y no sabes dónde buscar? Grid tiene las mejores marcas de moda deportiva. Nike, Adidas, Puma. La marca que busques está en www.grid.com.ar. Señor locutor, aprovecha ahora 6 cuotas sin interés más envíos a todo el país. Grid, mira. A esa cámara, ¿sí? Y perfecto, sí. Gracias, por Diego. Por sí o por no, es decir, si en alguna tenemos que profundizar. Tenés que batir palmas. Si vas a decir algo, batir palmas. El cuerpo palmas. Ya es momento de ir despidiendo. Vamos, cerrando la cajita. Llegó el carpincho. Primera pregunta. Vamos. Apagale el micrófono a Rus. ¿Tenés un tema favorito de Natalia Oreiro? Fueron compañeras en Sos Mi Vida, of course. Sí, ¿cuál? Y es que me muero de amor si no estás. Hermoso. Canta igual a Thalía, ¿eh? En el musical lo va a constatar. ¡Ay! ¿Te consideras una MILF? Bueno, pero yo quiero ser pendeja toda la vida. ¿Qué MILF? Pensé que quería ser. MILF, si se la... Sí, ¿qué no, ser un... no, no. ¿Qué soy? Bueno, pero escucha, ¿cuántos años tiene tu hija? 50. No, pero. No, Victoria tiene 17, Federico tiene 29. Sí. Sí, que es hermosa tu hija, qué sé yo. Pero vos ya basta, sos la mamá, basta. No, basta en serio. Yo no estoy de acuerdo con cumplir años. Voy a ya lo sé, por eso el basta. Año que viene llego al quinto piso. Yo tampoco, hay que cumplir para atrás. El año que viene llega al quinto piso porque llega a los 50. Está contando. El año que viene llego a los 50, chicos, hermoso, quinto piso. ¿Te hermoso. Gustaba Diego Olivero en Montaña Rusa? Olivera, ¿no? Yo vivía en Chile, o sea que no lo veía. No lo veías. ¿Viste después los tapes? Ahora que lo veo, sí. Y lo veo igual a la hija. Pero era medio cabrón el personaje de, sí, ¿no? Darío era celoso, era malo, medio posesivo, dicen, sí. Era medio malo. Mira, sí, ¿era el personaje o él? No, el personaje. El personaje, no, él no. ¿Volverías a hacer teatro de revista? ¿Con el culo tan caído? ¡Déjate echar! Che, ¿cuál fue? Decime el título de revista que más te haya flasheado. Danza con Bobos. ¿Cuáles eran las que hacías? ¿Los títulos? Sí. Pues las de Nito son... ¡Gansolero! ¡Gansolero! ¡Movete, chupete, movete! Porque estaba de la Rúa. ¡Rompiste todo! ¡Excelente! ¡Es que me fascina! Y había una que siempre lo digo, pero que era de... Me parece que era de Hugo, no de Gerardo, que eran Regatos Salvajes. ¡Regalo! Nación Imposible. Nación Imposible. Nación Imposible. Un beso a Nito. Bueno, seguimos. Bueno, pero no volverías a hacer. Y yo creo que, no sé, nunca digas nunca, no creo. ¿Te confunden con otra famosa? ¿Te ha pasado que te confundan con otra famosa alguna vez? No, Moria, cuando nos cruzábamos en el teatro me decía Scarlett Johansson, pero y yo se lo agradecía mucho, pero... Pero no te pasa, onda. Que son las... Hay una onda. ¿Tenés un personaje favorito de la vecindad del Chavo? Sí, el Chavo. Sí. ¿Qué opinas de Godínez? Es una pregunta fuera de concurso. Mira, te digo una cosa. Ahí hay mucha contradicción porque Godínez no es el hermano Es el hermano del Chavo y no hay ninguna contradicción. Actúa como el culo y lo pone acomodado. Sí, pero qué choto, ¿no? Eso, ¿no? ¿O no? Sí, después no yo debería... vuelvo a México. Con... Sí. Es choto, pero depende cómo se vea. No, mejor que salga en Uruguay, ¿no? Cuando decimos choto. Bien. ¿Sabés chiflar con los dedos, Ayo? Sí. A ver. Pará. ¡Eso! ¿Acá alguien más lo puede hacer? No, jamás. No, vos tampoco. Pero lo intenta, la voluntad es importante. Russo, es tu momento, a ver. No, Russo. Tenés que practicar porque cuando pasa... No deja nadie vivo. No, ya no se usa igual, porque viste que ahora está el Uber, cuando el taxi se usaba. Ya te entendí. ¿Y toqué a las redes sociales de tus hijos? No.
Vamos, la mirada, Fede, vamos, claro, se no, iba a decir otra cosa. Perdón, voy a decir algo para los que no saben. Fede la rompe como actor afuera. Sí, está grabando otra novela ahora. Está con otra novela. Fede, Fede no paró nunca. No paró. ¿Chusmeás ahí las redes de ellos o no? No. La verdad es que soy una mamá muy piola. Lo tuve muy joven, entonces tenemos como mucho. Me cuesta. Sí, te lo olvidas en el frigorífico, claro, te pasan cosas. Me lo olvidé, escúchame. Hay un montón de cosas. Me perdonó el pibe. Me perdonó un montón. Está muy bien. Me mandé, fue el conejillo de India. Qué linda que es. ¿Tenés una puteada favorita? Sí. ¿Cuál? ¿Lo puedo decir? Sí, ahí. La concha de tu madre. ¿Y en mexicano tenés alguna de las novelas o alguna de esas que se digan? Pues bueno, pues en mexicano es no mames. No mames. Entonces, no mames, no seas pendejo, es súper fuerte. Sí, pues ¿puedes decir que es mamón en México? Pues mamón es alguien que, pues, que se cree más. Es arrogante. Que, es arrogante, sí. Que sí, se cree pues, más. Que está agrandado. Sí. Ese es mamón. Me gusta, no mames tú, Valerio. O si yo te digo, hazme una mamada, no es la mamada de aquí. Ah, ¿no? Es hacer, pues mandarte entonces una cagada conmigo. Ah, mira. Pues entonces a México no vamos a ir. Tenés que buscar otra frase. Hay pero que no seas pendejo, es grave. No seas pendejo, pues es tremendo. O sea, no lo puedes decir. Sí. Vamos a seguir con esta mamada. Chinga tu madre también. Chinga tu madre, sí. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos, no sean mamones. Vamos a seguir mamando. Espiri González. Sí. Odio a Godínez, lo odio. Seguramente la mamá del Chavo también tenía como preferido a Chespirito. ¿Escuchaste lo que dijo Gaby? Peor de Chabelo. Chabelo es una vergüenza. Pero Chabelo le fue muy bien. Sí, pero con 85 años hablando como un nene ya no. Pero la junto en pala. Pero le va bárbaro. Para los que no saben quién es Chabelo, porque algunos paspados pueden buscar, no ahora, luego, lo buscan en las redes sociales. Le fue muy bien. La gente lo quiere. Sí, sí, sí. Nosotros no, pero bueno. Nada. ¿Sabes el himno mexicano? Sí. ¿Puedes cantar un poco? Pues te canto un pedacito. Pero también me sé el argentino, o sea que el argentino claro, lo sé. Claro, lo doy por descontado. Canta mexicano. Mexicanos al grito de guerra en la zona de primavera y descienden tus centros de tierra al sonoro rugir del tambor. No, bueno, pero mis hijos fueron como a la escuela. Claro. Pero me sé el argentino, me lo sé. Es obvio que sí. Aparte, todos cuando cantamos al argentino también matamos. En algún momento mandas preguntas. Me lo recé, se los enseñé. ¿Usas a Vicky? ¿El verbo icardear lo usás? No. ¿Sabes el? No, esto ya está. ¿Tenés un tema de Cristian Castro favorito? Están lloviendo estrellas en nuestra vida. ¿Abrirías tu pareja y acá déjame? Upa. Ponete cómodo, ahí está. Upa. Quiero saber. ¿Abrirías la pareja con Olivera? Si ya lo hicieron, no sé. Sí, justo y lo quiero venir a contar acá. Mira. No, bueno, pero. Juguemos. Sí, ¿qué es? Y no me copa tanto eso de abramos y te veamos. Te coparía más abrir a vos que a él, digamos. No, me parece que no te creas que soy tan piola. Ah. No, soy bastante tóxica. Contame eso. Me hago la canchera y de verdad yo soy una mina piola, pero de repente se me traba la cabeza. Que ustedes son una pareja, entonces, son como para ver, ¿o no? Es un espectáculo. Que me miren no nos molestaría, ¿eh? ¿Eh? El gobierno te molesta. No me molesta. No me molestaría, pero ¿con qué fin? O sea, ¿cuál fue el lugar más raro que lo hicieron? En Brasil lo hicimos una vez que llegaron todos unos japoneses en un grupo, era un grupo así como de turistas, y lo hicimos en una montañita. ¿Entre japoneses? Pensamos que no iba a haber nadie, que era como donde los helicópteros... Sacaban fotos. Los helicópteros... No, y lo peor es que ustedes tienen muchos portales y ahora van a decir... Hicimos el amor en un lado. Estamos filmando. ¿Qué es eso? Ustedes como si fuéramos otro planeta. No, pero ya, no, digo, ahora que llegué, me voy a ver. Hay un video ¿Qué contaste, Mónica? No, lo hizo en ningún lado. Lo que pero me hay un video hizo, que hice un asado con ese video. En México lo tenías. Claro, me lo llevé allá, hice un asado. ¿Dónde se grabaron? ¿En la playa? En ese lugar donde llegaron los japoneses y se veían los japoneses llegando. Okay. Que se veían chiquititos. ¿Invitaste a un asado para ver el video? ¿Por qué no avisaste? Chiquito. ¡No! Que venga el video. No, estúpido. Hice un asado con el video. Lo prendió fuego. ¡Pantalla gigante! Venga, muchachos. No te quiero preocupar, pero de la nube lo sacaste también. No hay nube. No había nube. No había nube. La cámara sí. VHS. No. Y dijimos esto de que yo rubia, aparte yo era, Susana es morocha al lado de lo que yo era de rubia. Era una luz mi pelo.
No, no, no. Igual los japoneses grabaron, ¿sabés? No, porque eran chiquititos, estaban chiquititos, o sea, estaban lejos. Pero ¿sabés las cámaras que tienen los japoneses? Claro, el zoom que tenía el japonés. Llegamos a destino, llegamos todos. No, ya, lo vimos ayer con Shur. No, mentira. Sí. La resaca de tequila es la más difícil de pasar. Sí, de champagne. Sabes que yo no puedo tomar nada con burbujas. El mezcal. El mezcal es más difícil que el que hables el ruso tequila. Que está allá. Te ¿cómo cuento? Sabe? Sí, el mezcal es más. ¿Y cómo sabes si te cuento? No, no. Mezcal, sí. Terminé llorando abrazada al inodoro. Sí. ¿En serio? Qué triste. Sí. ¿Te pasaron cosas dando un beso de ficción? No, tenés tanta gente alrededor. Sí, no, sí. Es como, no, pero no me pasó nunca. De hecho, yo no he salido con Diego únicamente que nos claro, conocimos. Claro. ¿Y con Diego, la chanchada en algún avión lo has hecho? No, no tuvimos. Faltó la del camarín, ¿sí? De ese caso no está. ¿Querés contestar la voz? No, quiero que la conteste. Porque Silvina Mónica. Le encanta lo del camarín porque ella se ve que lo ha hecho en algún quiero camarín. Quiero saber si el camarín sí, y vos ¿ves? También, sí. Sí, porque cuando Diego me agarró en el final de la revista. Entonces, ella con Ale contó un día. No. ¿Pero qué es para exorcizar el camarín? ¿Es como para empezar bien la temporada? No, bautizarlo, claro. Vivís adentro de un camarín. Teatro. Está bien, pero si trabajás de lo mismo, claro, entonces se va en el camarín. ¿Secás los dedos de los pies después de bañarte? Sí, sobre todo entre medio. Muy bien. Muy bien esa pregunta. ¿La cuarentena te puso mimosa? No. Pero son mimosos siempre ustedes. Normal, porque sí, pero tampoco somos pegajosos. No. Somos muy de respetar el espacio del otro, y sobre esto todo. Y esto es como que decir de chusma, ¿no? Pero ¿quién es el que más ataca, digamos? Diego no para. Diego. Ah. No quiero hacer mucha fama de guacho pistola. Bueno, pero no para, digamos. Pero no para, lo pierdo yo. Pero sí, él no... O sea, sí para. Claro. Pero no para. ¿El hombre que baila bien es bueno en la cama? Diego rompió la regla. Ah, no, está bien. Ay, ¿qué Diego dijo? Rompió la regla. La regla, baila con el Lord. Porque él baila mal entonces, y parece que el cheque es bueno. No chiche. Después del PNT me lo conté. Perfecto. Tengo hogar, la empresa líder en viviendas, no lo hago así. Tengo hogar, la empresa líder en viviendas industrializadas con calidad certificada ISO 9001, cumple 35 años. Lo quiere festejar con una promoción increíble para que cumplas el sueño de tener tu casa propia. Mira. Promoción aniversario de Tecnogar Viviendas. Casa línea Evolution de 2 dormitorios, living comedor, cocina y baño. Anticipo de 1.500.000 pesos y el saldo en cuotas fijas 100 pesos. Entrá en tecnogar.ar y elegí la casa que soñás. Tecnogar, tu lugar, tu casa. Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor único. Tenés tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja y limón. Todas intactas. Y también en versión sin azúcar. Con Cunnington, tomá la oportunidad de elegir locutor. CJ Cunnington, decisión tomada. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos todos la oportunidad de elegir. Y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington, decisión tomada. Muy bien, entonces Ayos, el hombre que baila bien es bueno en la cama, rompió la regla, Olivera. Sí, igualmente, no sé si creo que son bailando. Máximas. No, Diego te hace comedia musical si vos le marcás una coreografía, lo dejás sin coreografía y es, libre, y decís, no, nadie puede ser tan asincopado al no son de la música, o sea, es algo que no se puede hacer, no se puede hacer. Yo te digo que alguien es peor. No. Sí, vos no sabés lo que yo. Yo debería haber nacido negro. No, parece que no tengo articulación. Vos me bailar, si tú no tienes articulación. ¡Epa! ¡Epa! No me valoras. No sabés lo mal que va. Estuviste con una... ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron? Ah, no, perdón, no, dale. No, seguía con el tema de... Pero sí, dale. No, mi hija salió un poco como Diego, pero yo creo que se va a mejorar, porque lo agarramos a tiempo. Joven, canta, sí, pero canta divino. Bueno. En cambio, Fede baila increíble. ¿Ah, sí? No canta tanto, pero baila. Pero baila. ¿Hizo musical o algo, Fede, o no? Todavía no. Está haciendo. Está bueno. No, como actor. ¿Estuviste con algún famoso, famosa, famosa, que no sepamos? Sí, justamente acá lo quiero contar. También quiero contar todo lo que no haya contado, lo que vengo contando. No, pero no queremos saber quién. Acá es por sí o por no. No queremos saber. No. Pero si querés contarme algo. No, famosos. Yo he salido con taxistas, con colectiveros. Lo has contado, sí. ¿Te gustan esos rubros? No, es que me gustan. Yo me enamoro, si me hace reír, me enamoré. Ya está. Yo con vos me podría casar perfectamente. Ay, yo también. Pero yo me casaría con vos y con Olivera, con los dos. Claro. ¿Te casás con los dos?
Te bancás que te diga, ¿y por qué está esto desordenado? Yo también le puedo hablar así, ¿eh? No te preocupes. Es tiempo, Olivera, de ir despidiendo a la Ayos. Claro. Voy con la última. Yo termino, claro, durmiendo abajo del puente. No, mi amor. Del sillón. Son tan lindos, son dignos de ver. Lo digo en serio, es como una de las maravillas del mundo, ¿no? Sí. Son dos gomas. Cuidate. Pero aparte son lindos por fuera y por dentro, da la sensación también, ¿no? Tina. Esa vibra linda. Sí, sí. La verdad que no nos importa tanto por dentro, pero... Es Mónica Ayos, una de las actrices más queridas del espectáculo. ¡Sí, sí, claro que sí! Presenta el musical de Mónica Ayos, Muelita. El dolor de muelas te está matando. Muelita fuerte, ruso, alivia fuerte, dolores de muelas. Aftas, llagas y lesiones por el uso de bracket y prótesis dental. El ruso tuvo problemas con esto, así que para vos, Muelita. ¿Sentís que el dolor te perfora la muela? Muelita fuerte, calma el dolor. Estamos con Juan y los vinos sanjuaninos. Juan, ¿todo bien? ¿Qué pasa con el ruso? ¿Todo tranquilo? El ruso está como loco. Es el momento de brindar con un rico vino sanjuanino y por eso vino Juan, nuestro sommelier de confianza. Buenísimo. Y nos vamos para Calingasta, que hace mucho que no nos vamos, imaginariamente allá. Acuérdate que es la zona más alta de producción sanjuanina. Un torrontés sanjuanino, riquísimo blanco. Época de verano. Me encanta, sí. Una noche así como la de hoy, de jueves. Y hay que tomarlo de aquí para que no se caliente, ¿no? Eco. Salud, por San salud. Juan y por todos los vinos sanjuaninos. Aguante, ruso. Sí, Jay, no te olvides, para brindar nada mejor que un vino sanjuanino. Espectacular. Señores y señores, con nosotros Mónica Ayos. ¿Qué hago? Venite, venite, venite. Venite. Vamos, sí, Mónica. Venite. Bueno, me traje, ¿qué soy? ¿La Piaf? Traje una de este, tengo... Elijamos una canción para empezar. ¿Te parece Thalía, que la haces muy bien? Venía de México, tenía que ser Thalía. Yo me cantaría un tango, pero bueno, dale, bueno, dale, vamos con Thalía. Este es el hashtag, los mamones. Vos elegís tango o Thalía. Un corte así breve mientras ustedes deciden por el tango, vamos para la Argentina o vamos para México. Con nosotros, Mónica Ayos, ya venimos, ¡vamos! Heineken. De a poco estamos volviendo a agarrarle el gustito a las salidas. Volvieron las charlas post parcial y el viaje con esa playlist que la rompe. Y si todo está volviendo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Volvió lo mejor de tu noche. Volvió McDonald's 24 horas. Cada vez que se abre una Patrick, se abren buenos momentos. Ya lo que sé. Se abre, se cierra. Y en ese abrirse y cerrarse, sabés que podés contar con ella cuando la necesites. Conta con Patrick. Del viernes al martes, super ofertas en Disco. 2x1 en marcas de jabón para la ropa y suavizantes. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. En el programa te enseñamos a cocinar. Y ahora, a disfrutar cocinando con esta promo de Gansia. Disfruta cocinando y junto a Gansia, este kit chef puede ser tuyo. Participa ingresando en promogansia.ar. Salute, ragazzi. Salute, Donato. Gansia, siempre. No, no, no. Despacito, despacito. ¿Vamos a la plaza? ¿Eh? Mamá va a probar los nuevos patines. Nuevo Epoblos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Epoblos BL. Rappipago siempre estuvo cerca. Y ahora más que nunca, porque donde haya una persona, hay un Rappipago. Acá en mi cama, ¿hay un Rappipago? Sí, Facu. Y paga los servicios, no te duermas, ¿eh? ¿Puedo aprovechar que estoy en el banco y hacer unos pagos por WhatsApp? Exacto, Cami. ¿Y acá? ¿Mientras paseo a Coco? ¡Claro! ¡Chau, Coquito! Y ya que estoy, ¿puedo entrar a retirar lo que me mandaron? Entre nomás. Permiso. Vengo a buscar efectivo. ¡Eh, acá arriba! Acá, mientras arreglo la luz. ¿Puedo pagar la factura de la luz? Pensé que ya estaba claro. Rappipago está en el vestuario, en esta reposera, en el mecánico. Incluso en este Rappipago hay un montón de Rappipagos. Porque ahora desde nuestras sucursales, la web y tu celular vas a poder pagar, recargar, retirar efectivo y mucho más. Rappipago, estés donde estés. ¡Acá también hay
Solo Miller está 4 veces filtrada en frío. Frescura intensa. Sabor suave. It's Miller Time. ¿Esa frutilla es natural? Sí, claro. ¿Seguro? Vení, seguime. Mirá, están en cámara rápida para que puedas ver nuestro proceso de maduración natural. Acá es donde mezclamos la materia prima con la crema. Esto está bueno mostrarlo bien lento. Una vez terminado, llevamos el helado a cada uno de nuestros 1800 locales, como ese que está cerca de tu casa. Y ahora viene lo mejor, cuando te lo sirven con una sonrisa para que vos lo puedas disfrutar. Riquísimo. Lo mejor de nosotros para vos. Grido. Las personas usuarias de Walla, aquí reunidas, declaramos nuestro derecho a manejar la plata desde un solo lugar. Que todo negocio, grande o chico, puede aceptar cualquier tarjeta. Reafirmamos el derecho a comprar lo que sea, pasándolo a cuotas cuando se requiera y tener nuestra plata de vuelta. En representación de todas las personas que deseen comprar, vender, ahorrar. Y todo desde un mismo lugar. Declaramos con Walla nuestro irrevocable derecho a la libertad financiera. Llegó el Black Friday a Musimundo. Este 26, 27 y 28 de noviembre, aprovecha hasta un 40% de descuento en los mejores productos seleccionados y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, segundo al 70 en marcas seleccionadas de protección femenina, detergente para ropa y suavizantes. Además, 6x5 en marcas seleccionadas de leches larga vida. Y del 25 al 28 de noviembre, pollo fresco el kilo, 159 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre, que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Toda mi vida combiné el entrenamiento con el estudio. Por eso me convertí en combinador olímpico. Peque, ¿un color? Celeste y blanco. ¿Una prenda? La pijaneta, que de noche es pijama y de día llovineta. ¿Y algo para tomar? La Serenísima 100% vegetal con jugo. Porque combina el sabor de la fruta con la nutrición del arroz. Un nuevo origen, la calidad de siempre. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Disfrutemos tasa hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorrá más. Personal. Con Separata podés guardar lo que quieras. Podés conservar lo que aprendiste. O separar lo que mejor sabes hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata. Conserva lo que te hace bien. Del viernes al martes en Jumbo. 3x2 en vinos. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pañales. Y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y galletitas. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. De un paisaje tranqui como este, se inspira Salta Cautiva. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Mientras se disuelve, Supradyn quiere tocar un tema muy importante. ¿Te hacen falta vitaminas? Supradyn tiene una fórmula completa de vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar con energía el ritmo de tu día. Ahora que entendemos el mundo de las criptomonedas con Buenbit, nos relajamos. No hay razón para tener Quickie, y hay mil razones para tener Buenbit. Por eso bájalo como ya lo hicieron miles de personas. Invertí, comprá, vende, paga, cubrite sin Quickie. Buenbit, desbloqueate. Gracias. Él es Javi, mi primo.
El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? No, sí, claro. Le dije, paga todo con código QR. Oye. Ay, no, no. No, dejá, yo te invito. ¿Subamos unas donas? Pagá con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. En tus desayunos, Nutella combina con tostadas, combina con medialunas y con sorpresas. Y está hecha con ingredientes de la más alta calidad como avellanas y cacao. Tus desayunos combinan con Nutella. Llega el Black Easy del 26 de noviembre al 5 de diciembre en easy.com.ar y en todos nuestros locales. Disfruta de hasta 40% de descuento en miles de productos. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Easy, te conviene siempre. Ayuda a reforzar tu sistema inmune cuando lo necesites tomando Redoxon Triple Acción todos los días. Su fórmula colabora a fortalecer las defensas para que puedas disfrutar de tus actividades diarias. Un Redoxon Triple Acción al día ayuda a mantener tu sistema inmune y el de tu familia protegido. A este momento lo voy a transformar en un momentazo. ¿Cómo? Con las variedades de Imperial, que son un lujazo. La Amber, que es la roja, datazo. La Golden, exitazo. Y la IPA, que tiene un aromazo. ¡Uy, qué temazo! Por eso, a la hora de darte un gusto, que sea grande. Sabemos que sabes. Imperial, saber tiene su recompensa. Otra gran noche de la Armeta de Sueños. Llamarse Margarita Flores. La ruleta de tus sueños con Pamela David. Regalamos más de 120 mil pesos en tres premios, dinero en efectivo. Mañana a las 20 por América. Para participar de la ruleta de tus sueños, escribinos a laruleta@america2.com.ar y prepárate para ganar. Los cortes sería un plato. ¿Este programa? ¿Sabías que lo más un plato? ¡Qué regio! ¿Sabías que lo más importante de tu auto y moto es saber cuidarlas? Por eso Triunfo Seguros te ofrece las mejores coberturas para que siempre estén protegidas. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. ¡Tape! Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Podría haber sido también esa, ¿eh? Estamos con Mónica, yo no sé si les dije. ¡Vamos! ¡Vamos, Moni! La gente está adivinando todavía con quién, cuál es tu invitada. Ivana. ¿Quién es? ¿Qué dice? Escuchá, cuando vienen los invitados les decimos, ¿qué querés cantar? Es así, mandan una lista. ¿Qué tema mandó Mónica Gallos? Por supuesto. ¿Cuál? No llores por mi Argentina. Vamos a cantarlo un poquito. Evita, no. Evita no. Vamos a evitar esa, que es más complicada. Ojo que está de Charlie. Ojalá no esté mirando Charlie porque... ¿Qué, nene? Es muy difícil. A ver, arranca. Va. Tu amor te espera, no esperes más. Porque perdiste tanto tiempo. Indecisa al hablar. Dura como Harry Bowl. Entre lujurias y represión. Bailaste en los discos de moda y era tu diversión. Burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sacar. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día más. Te quiero cada día más. Te quiero cada día más. ¡Eso! Alta. ¿Eh? La gente pensando que yo soy tipo Evita. Don't cry ¿Qué te pasa? Igual hice de Evita, ojo. Hablando de Argentina, Mónica es argentina, el Diego es argentino, y en un día tan particular, ¿no? Nunca hablamos durante la nota sobre Sueño Bendito. Sí. Estás ahí a través de Amazon Prime. Uh-huh. Está la serie. Sí. Te preguntaba, ya sé de Yuyito, pero en realidad representás a varias mujeres. Es como que las mujeres las del entorno representamos a varias de esa época. Pero bueno, está con Coppola, así que vendría a ser Yuyo. Yayita. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, fue una experiencia hermosa. En Nápoles grabaste. En Nápoles, me quedé un mes en Nápoles para hacer 9 escenas hermosas. Wow. Que están en el capítulo 7 y en el 8.
Vamos a decirlo, recién estábamos con Schulzer, éramos el trío de la serie, ¿no? Porque estábamos los tres acá hablando y dijimos, el trío de la serie. Pero decimos, la que se portó tan bien que no dijo nunca, porque cuando fuiste a grabar, yo te digo, pero vas a grabar lo de Diego ahora, ¿no? No, nada que ver, me dijo, la serie, no te puedo contar. Digo, pero si yo grabé una escena. Claro, pero porque yo tenía un contrato de confidencialidad. Sí, señora, lo teníamos todos, pero la única que lo cumplió es Mónica Ayo, señores, hay que decirlo. Mujer de palabra. Bueno, entonces por Amazon Prime no se lo pueden perder. Un gran trabajo de Mónica. Yo soy un montón de gente, como dice Martina, si hay segunda parte, preguntaba recién por el aire. Ay, ¿no? ¿Habrá? I don't know. Yo creo que sí, pero bueno, ya no sé si va a estar, no creo. No, y si lo sabes no lo vas a decir, porque nunca es secreto. Nunca saldrá de mi boca. Equivocada no estás, pero ¿hacemos equivocada de Talía? A ver, dale. Para sé que me enamoré. Yo perdí caídas en conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí apenas te vi. Te hago Talía. Siempre me hiciste. Vamos, Talía. ¿Cómo quisiste? Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Pará, Talía, ¿qué te pasa, Talía? Es una genia, hace todo bien. Todo bien. Bueno, me traje un repertorio. Vamos a seguir cantando. Vamos a seguir cantando. Escuchame, me quedaron temas pendientes de la nota. Tengo un montón de cosas anotadas. Yo te vengo toda la semana. Sí. De Carlín, vamos a hablar un poquito de Carlín, porque vos, cuando salís de la revista, qué sé yo, Farón y te rescata para el teatro, ¿no? Farón me rescató también para la revista. Para la revista está bueno. Farón es un gran rescatador. Un beso a Farón. Sí. Pero bueno, ahí te llegó para hacer con Carlín. ¿Qué fue la obra? Casi un ángel. Dirigida por Manuel González Gil, una obra de Pierre Chesnot, de un francés. La adaptó y fue genial. Estuvimos 3 años casi con esa obra. Ahí quedé embarazada de Victoria, claro. Ah, mirá. Y ahí corté el cordón umbilical y me fui a filmar la película Tres de Corazones. Mirá vos. Tres de Corazones es la película de Renan. Sí. ¿Es verdad que pensaste que te estaban jodiendo cuando te llamaron para la película? Sí, claro. Dije, seguramente a Leti Brediche la están queriendo llamar y me llamaron a mí por algún error. Se equivocaron de Mónica. Se equivocó el señor, claro. Por ahí está grande, dije, no sé. Con China fue, ¿no? Con China Zorrilla. ¿Cómo fue laburar con China? Tipo Luque, un amor. China me dirigió en Eva y Victoria. Claro. Con Benedetto fue, ¿no? Con Benedetto. Eva y Victoria. Sí. Las tardes en la casa de China ensayando. Hacíamos todos menos ensayar. Me contó todas las anécdotas. Había así por haber. ¿Querés contar alguna? No, a mí, okay. Chiquita, hermosa China, genia, no, para mí fue un... Escúchame, y la etapa esta de Vedette, que no hablamos mucho, pero ¿cómo, no, cómo fue? Explotó la etapa de Playboy y todo. Yo tenía 20 y pico de años y estaba encabezando revistas, o sea, para mí fue el sueño del pibe. Sí. Además, en un cuerpo que había sufrido bullying por ahí por sobrepeso, te imaginas que bajar para mí las escaleras en pelota con purpurina era maravilloso. Claro. Era como la deuda que tenía conmigo misma y con el espejo. Sí, y con esta sensación de sentirme aceptada, que bueno, por un lado es muy choto, porque hay un castigo social muy, a ver, muy fuerte. Se puede bajar la escalera como sea que estés. Por supuesto, o sea, pero en mi caso está, en particular. Yo sé que lo sentís y lo pensás, pero es parte de tu historia. Sí, es mi historia. Sí, y era lindo verte bajar las escaleras. Estuvo muy bueno. Con Danza con Bobos y con... Danza con Nación Imposible, Gansolero.
Escucha, Mónica, primero hago los agradecimientos. Dale. Al restaurante El Chiquilín, Sarmiento 1599, por acompañarnos, la comida muy rica que mandan con el delivery propio de ellos. Único Medio, gracias. Ya entendí lo de Único Medio. Claro, ya lo entendí. Citizen Eco Drive, miren qué lindo que es este reloj. Para Mónica Ayos, nos manda. Gracias, Richard, le mandamos un beso a Richard. Como Mirta, claro. Mirta, que te da relojes. Que te marca las horas felices de tu vida, querida. Claro. Ahí está. Ese anillito lo ganaste con Este me lo regaló. No, este lo trajo Carola, ¿no? Y el otro, el que me regaló José, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Qué Susano que sos! Es que también me lo regalaste vos, José. Sos tan Susano. Dame un beso. José, te amo. Yo también te quiero. Ahí está, te lo chapaste. Tomá. Qué lindo momento. Escuchá, ese. Escuchá, no, te quiero agradecer la visita. Te vi darte un beso con Sbaraglia en la boca. Te chapás con los invitados. Mira, vino Luciano Cáceres cuando estaba terminando el programa, me dice, ¿y no hay beso? Y yo digo, claro. Y ahí le di cosas. Claro. Después Natalie Pérez también, fue, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Debería llamarlo a Diego. Y coso. Esmeralda Mitre. No, yo no tengo ningún drama, ¿eh? Si vos querés. Y con Mónica Ayo, sí. Lo hacemos con Ayo, ¿eh? Sí, ahí está. ¡Ay, qué lindo! Muero. Come on, baby. ¿Qué cosa, Diego? José? ¿Qué? Para vos, Olivera. No. Yo me quedo y hacé todo vos. Pero eso me dicen en casa todo el tiempo. Laburen un poco. Estamos deconstruyendo al macho argentino. Claro, ahí está. La deconstrucción es en todo. Mirá, a ver. ¡Ay! ¡Mirá! Le agradecemos mucho a Martina Sotopose que hoy nos acompañó. Gracias, Silvina, por acompañarnos hoy también, Diosa, ¿eh? Y quiero decirles que Mónica Ayos, bueno, yo tuve la suerte de conocerla a la persona que está dentro de Mónica, poquito, pero a la vez siento que fue mucho, que es mucho, porque tu intensidad es hermosa, porque vos sos hermosa. Vamos a seguir navegando por muchos atardeceres más en Miami navegando. Sí, cada vez que me llegó a navegar allá, ella es anfitriona. Ay, llévame a mí también. Es anfitriona. Este es nuestro momento. Ahora la llevo. Nunca está parada acá en Tigre, yo me conformo, Mónica. Quiero decirte que te quiero. Me rompen el clima, es hermoso lo que estoy diciendo. Yo también te quiero, yo también. Te quiero mucho. Yo también. El aplauso es para Mónica. Contá que tu gato se llama con apellidos porque te copiaste de mi gato. Bueno, mi gato, porque el de ella es Gutiérrez y los míos son López y García. Claro. Vamos con el estribillo de Amorada Mexicana. Dale. Fuerte aplauso, se queda con Fantino. Mónica Ayo, señores, en la Argentina. Amorada Mexicana, de cumbia, mango y sol, caballo, bota y sombrero. Señor.